Asegúrate de escuchar lo que dice tu maestro y mantén tus cosas en tu mochila. ¡Oh! ¡Una cosa más, cariño! Aquí tienes un estuche de lápices solo para ti y con un pequeño dulce. ¡Te amo! ¡Que tengas un buen día en la escuela! ¡Oh! ¡Un estudiante! Espera un segundo, ¿qué tienes ahí? ¿Sabes las reglas? No se permite comida ni bebidas. ¡Entrega eso ahora mismo! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mamá! ¡Ella me gritó! ¡Y me quitó mi dulce! ¿Con qué lo hizo, eh? ¡Ya veremos sobre eso! No te preocupes por eso, cariño. Mamá se encargará de todo. ¿Qué puedo hacer con este problema? Empezaré por derretir estas obleas de chocolate. Ahora solo sacaré un poco de mi jeringa. Lo siguiente que necesitaré es este popote vacío. Ahora lo llenaré con todo este chocolate derretido. Sacudiré el popote para que todo el interior quede cubierto. Luego, cuando esté seco, puedo sacar el chocolate y colocarlo en un envoltorio de crayón vacío. Cariño, no llores. Lo he arreglado para ti. Pero esos son solo mis crayones. ¿Lo son? Porque en realidad creo que son un bocadillo escondido. ¡Wow! ¡Eres la mejor mamá de todas! Está bien. Bueno, aquí está tu bolso. ¡A tu clase! Oh, has vuelto. Bueno, déjame revisar tu bolso de nuevo. Solo echaré un vistazo más de cerca. Bien, parece que son solo crayones. Ok, estás bien para ir a clase ahora. Adelante. ¡Oh, mi precioso bebé! ¡Este es mi camión favorito! Lo sé, tampoco podía creer que ella dijera eso en voz alta. ¡Los camiones Volquete son mis favoritos! ¡Pueden contener tantas cosas! Y luego su amiga fingió que ni siquiera lo había escuchado. ¡Oh, mira eso! ¡Un tigre! Sí, lo sé, es demasiado drama. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi camión favorito! Oh, tengo que irme. Te llamaré después. ¡Mamá! ¡Rompiste mi camión más favorito de todos! Espera, sé lo que puedo hacer para solucionar este problema. Solo tomaré estos pequeños bocadillos coloridos. Mojaré el extremo en el agua y luego presionaré dos juntos. Seguiré construyendo mi estructura usando el agua como pegamento. Agregaré esto a las otras partes que hice. Querido, tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Un camión nuevo! ¡Brum, brum! ¡Este camión es genial! ¡Está hecho de bocadillos! ¡Oh, oh no! ¡Se rompió! ¡Me meteré en problemas! ¡Oye! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Aquí viene mamá! ¡Espero que no se dé cuenta! Oh, ¿qué es eso? Supongo que no es nada. ¡Sí! ¡No se dio cuenta! Realmente no entiendo estos juguetes para niños. ¡Wow! ¡Esta cosa se estira! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Eso es refresco? ¡Sabes las reglas! ¡Dame eso! ¡Ah, papá! ¡Eres tan malo! Oye, de acuerdo, toma. Puedes tomar un vaso, pero mejor bebe un poco de agua. El agua no es tan rica como los refrescos. ¡Ni siquiera puedo alcanzar eso! ¡No es justo! ¡Esto no funciona! ¡Tengo sed y te llevaste mi refresco! ¡Oh, no! ¿No pudiste sacar nada de agua? No llores. Toma, este es más de tu tamaño. Deja de llorar y prueba esto, cariño. ¡Espera! ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! ¡Me gusta tener mis propias cosas! Necesitaré una taza de bebé para esto. ¡Ahora tengo un trago en mi taza de bebé!
¿Ves? Tu papá te tiene cubierta. Buen trabajo bebiendo agua. Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes. ¡Se fue! Y ahí está mi refresco. Voy a vertir mi refresco en esta botella. ¡Parece agua! ¡Ahora está listo! ¡Es hora de llenar mi vaso de bebé! ¡Delicioso! ¡La soda es mejor que el agua! Cariño, explícame cómo funcionan estos juguetes. Muy bien, cariño. Sigue jugando. Me gustan los ositos de goma. Son suavecitos. ¡Se rompió, mamá! Está bien. Solo voy a buscar otro para jugar. ¡Excelente! Hora de comer mi comida. Oh, me pregunto quién me llama. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste el último episodio? Lo sé, no podía creer que él también la eligiera a ella. Oh, tendré que recalentar mi comida. Solo meteré mi plato en el microondas. Lo sé. Bueno, el episodio de la próxima semana se ve igual de bien. ¡Mamá! ¿Dónde están mis ositos de goma? ¡No quiero comerme tu comida asquerosa! ¡No, no, no! ¡Puse en el microondas el plato equivocado! ¡Mis ositos de goma! ¡Oh, no! ¡Están totalmente derretidos! ¡Es un completo desastre gomoso! ¡Los arruinaste, mis gomitas! Espera, creo que sé cómo salvar esto. Apoyaré este plato y luego agregaré un palito a las gomitas derretidas. Luego les daré forma y dejaré que se sequen. ¡Quedaron geniales! Querido, deja de llorar y toma esto. ¡Oh, wow! ¡Una paleta! ¡Deliciosa! ¡Sabe exactamente como mis gomitas! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Pop It! ¡Son mis favoritos! ¡Tú y tus Pop It! ¡En serio! Cariño, tienes que cepillarte los dientes. ¡Vamos! Aquí tienes tu cepillo con pasta de dientes. ¡No! ¡Odio cepillarme! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ahora pon esto en tu boca! ¡Escucha! ¡Haz lo que te digo! ¡Esto es importante! ¡No! ¡No lo haré! ¡Lo odio! ¡No puedes obligarme! ¡Solo quiero Pop It! ¡Oh! ¡A veces eres imposible! ¿No puedo obligarte? ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto viene conmigo! ¡Solo llenaré su Pop It con trozos de pasta de dientes! ¡Un poquito en cada espacio! ¡Listo! ¡Eso es todo! Ahora, el bicarbonato de sodio. Lo esparciré por todo el Pop It y la pasta de dientes. ¡Hecho! ¡Y ya está todo listo! ¡Deja de llorar, cariño! ¡Mira! ¡Aquí tienes tu Pop It! ¡Hurra! ¡Mi Pop It volvió! ¡Pop! ¡Allí va! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Fue directo a mi boca! ¡Mamá! ¿Qué hay en mi boca? ¡Pasta dental! ¡Y ahora es el momento de cepillarse los dientes! ¡No, no es justo! ¡Me engañaste! Esto es muy difícil. Cariño, esto se está saliendo de control. Bien, puedes quedarte aquí mientras hago ejercicio. ¡Ah! ¡Tengo que trabajar en mi fuerza de agarre! ¡Hurra! ¡Sostén mi Pop It por mi papá! ¡7! ¡8! ¡Las sentadillas son lo suficientemente duras sin el peso extra, cariño! ¡Esto es tan divertido! ¡Continúa! ¡Más, papá! ¡Más! ¡Oh, es tan difícil! ¡Fío! ¡Suficiente! Cariño, hiciste que mi entrenamiento fuera interesante. Espera un segundo. Tengo una idea. ¡Listo! ¡Ahora puede ser mi mochila! ¡Hurra! ¡Soy una mochila! ¡Qué divertido!
arreglarías un camión de juguete roto? ¡Cuéntanos en los comentarios! Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a la página de nuestro canal para ver más videos geniales como este.